No, no tenían el módulo lunar de Stacy. ¡Oh, perfume! Versatilidad de Meryl Streep. Hijo, sé que te va a gustar tu regalo. ¡Idiota, idiota! ¡Cállate! ¡Idiota! ¡Vete al diablo, vete al diablo! Papá, te prometo que nunca jamás me cansaré de esto. Homero, son regalos muy bonitos, pero tienes que decirme de dónde sacaste ese dinero. Bueno, March, voy a decirte, pero prométeme que no te enfadarás. Prometo que voy a enfadarme, porque así es siempre que me haces prometer. Está bien, Lisa y yo hemos estado apostando al fútbol. ¡Homero! ¿Prometiste que no te enfadarías? No, prometí que sí iba a enfadarme. Es una niña de 8 años. Pero March, ella nunca pierde. Tiene un gran don. ¿No debemos alentar todos los talentos que tengan nuestros hijos? Pero apostar es ilegal. Solo en 48 estados. Y es un delito sin víctimas. La única víctima es Moe. Y nos ha unido a Lisa y a mí. Oh, no, no sé. ¿Y cuál es el problema? Los niños son felices. Tú hueles a Meryl Streep y yo tengo la tina de pies que siempre quise. Créeme, March. Nada malo puede salir de esto. Papá, ya hemos visto mucha televisión. Tal vez el domingo después del supertazón podríamos escalar el Monte Springfield. En esta época los atardeceres son increíbles. Ah, se oye bien, linda, pero voy a jugar a los bolos con Barney. Pero es el día de padre e hija. La próxima temporada de fútbol es solo en 7 meses. Entonces, solo querías que te ayudara a apostar. No querías estar conmigo en realidad. Eres un hombre muy egoísta. Vete al diablo, vete al diablo. Una vez más, estupendo regalo, papá.